Bien, ahora sí estamos listos para arrancar, entrar en materia luego de haber cumplido con el ejercicio del día. Si es la primera vez que visitas el canal, permíteme presentarme. Yo soy Juan del Caribe, un dominicano viviendo en la ciudad de Toronto, y en este canal compartimos información de interés para ayudarte a ti a hacer realidad tu sueño canadiense. He estado recibiendo muchas preguntas en Instagram relativas a cómo funcionan los impuestos en Canadá. Y como siempre, ustedes preguntan y yo respondo. Así que en este video vamos a estar hablando sobre cómo funcionan los impuestos aquí en Canadá. Los impuestos en Canadá representan el 50% de todos los ingresos del gobierno. Este monto es de 265 billones de dólares al año. El organismo encargado de recolectar el pago de impuestos en todo Canadá a nivel federal es lo que se conoce como el CRA o Canada Revenue Agency. Este es el organismo pues que maneja todo lo que es la recolección de esos impuestos y también maneja lo que es la devolución de impuestos en caso de que hayas pagado más impuestos de lo que deberías haber pagado. De manera general, en Canadá, como en muchos otros lugares del mundo, existen tres tipos básicos de impuestos. El primero es el impuesto al consumo, y como su nombre lo indica, es un impuesto que se carga cada vez que realizamos un pago por consumo. Es bueno saber que aquí en Canadá los artículos de primera necesidad o de la canasta básica, pues no son gravados con este impuesto. El segundo tipo de impuesto que tenemos es el impuesto sobre los activos, y esto va a englobar, por ejemplo, los impuestos sobre propiedades, los impuestos sobre vehículos en la forma, por ejemplo, de los permisos de circulación o lo que se conoce en algunas partes de Latinoamérica como la matrícula y que te faculta para circular durante ese año por las calles del país. Este es un ejemplo de un impuesto sobre activos. El siguiente tipo de impuesto, y es el impuesto que yo diría que más duro nos pega, es el impuesto al ingreso. Y es precisamente el impuesto que nos dice que por cada dólar que nosotros percibimos, debemos dar un porcentaje al Estado. Este impuesto se va a gravar sobre cualquier tipo de ingreso que nosotros tengamos. Dígase a tu salario, dígase a las ganancias de capital, si inviertes en la bolsa de valores, incluso sobre el pago de dividendos o cualquier tipo de ingreso que tengas. Ya más adelante voy a estar subiendo un video sobre cómo invertir en Canadá y cómo poder ganar dinero sin tener que pagar ningún tipo de impuesto al Estado de manera legal. Así que si te interesa este video, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún detalle. El impuesto sobre el ingreso está cimentado bajo la base de un sistema gradual. Esto quiere decir que mientras más ganes, más impuestos vas a pagar, mientras que las personas con menos ingreso, pues pagan menos impuestos al gobierno. Y si nos vamos un poco más al pasado, este impuesto no estuvo siempre en Canadá. La verdad es que antes de la Primera Guerra Mundial, Canadá era lo que se conocía como un paraíso fiscal, ya que no tenías que pagar ningún tipo de impuesto por los ingresos. Esto buscaba, qué casualidad, al igual que ahora, Canadá siempre buscando inmigrantes, pues en esa época
Esa exoneración de impuesto o el hecho de que ese impuesto no existiera, lo que buscaba era atraer a trabajadores que vinieran a Canadá, atraer a inversionistas y personas que quisieran comenzar negocios en Canadá. Pero durante la Primera Guerra Mundial las cosas cambiaron porque este país necesitaba dinero para poder costear los gastos de la guerra. Fue entonces cuando se ideó de manera transitoria el impuesto a los ingresos. Y la idea era que este impuesto solamente se cobrara mientras la guerra durara y luego volver al estado anterior. Bien, pero luego de la guerra, el gobierno se dio cuenta de lo beneficioso que era recibir impuestos por esta vía. Así que decidieron dejar el impuesto al ingreso y el mismo estado en Canadá hasta nuestros días. La verdad es que odiamos pagar impuestos, pero amamos el estilo de vida que esos impuestos nos dan. Así que es la razón por la cual todos aquí en Canadá pagamos impuestos con una sonrisa en el rostro. Todos los impuestos en Canadá tienen dos componentes. Un porcentaje del impuesto que se te cobra va al gobierno federal. Este monto es estándar a nivel nacional en todo el territorio canadiense. El otro componente es el componente provincial y este monto o porcentaje va a variar dependiendo de la provincia en la que te encuentres. De ahí que escuchas que muchos canadienses se mudan de una provincia a otra con la finalidad de pagar menos impuestos. Ahora vamos a mi computadora porque te voy a enseñar una tabla donde puedes encontrar cuál es el porcentaje de impuestos a pagar en cada provincia y así puedas elegir el lugar que más te convenga según el pago de impuestos. Bien, soñadores, así que aquí estamos con nuestra calculadora. Te voy a estar dejando el link para esta calculadora en la descripción del video para que puedas checarla y jugar con ella. Antes de empezar a jugar con nuestra calculadora, quisiera hacerte la aclaración de que el impuesto federal es el mismo para todo Canadá, con la excepción de Quebec. En Quebec las cosas son un poquito distintas y lo vamos a ver en este ejercicio. Bien, aquí está nuestra calculadora. Podemos ver la información que nos pide, que es simplemente el monto del salario. En este caso yo puse $52,000. Este es el periodo, puse que es al año. Generalmente los trabajadores que trabajan por un salario fijo aquí en Canadá, el ingreso se cuantifica al año. Y aquí vamos a poner la provincia de Ontario. Si tú quisieras jugar con el salario, ver cuál es el impuesto que se pagaría por un salario por hora, pues aquí podrías cambiar y poner por hora. Y aquí pues entonces también cambiar el monto. Pero lo vamos a hacer con $52,000 al año, que digamos que es un salario más o menos aquí en la provincia de Ontario. Así que ubicamos la provincia, vamos a checar para Ontario, le damos a calcular y aquí abajo pues nos genera un reporte. Este reporte pues nos dice que de impuestos federales en el año pagaríamos 5,185, aquí lo pueden ver, y de impuestos provinciales pagarían $2,783. Esto sería lo que te deducirían para la pensión del gobierno canadiense. Por año vas a pagar $2,643. Y esto que está aquí sería el descuento que te harían por el seguro de desempleo. Es bueno que sepas que aquí en la provincia de Ontario, pues tienes un seguro de desempleo, el cual pagas cada vez que recibes un pago, valga la redundancia. Y ese seguro de desempleo pues sirve para que si por cualquier circunstancia te ves sin trabajo, pues puedas recibir un cheque del gobierno pues para mantenerte durante esos meses hasta que consigas trabajo. Así que es muy beneficioso pues tener el seguro de desempleo. En total vas a pagar $11,432 al año. Aquí $11,432 al año. Y de esos $52,000, el monto que va a llegar a tu bolsillo es de $40,568. O sea que un 78% de tu salario es lo que vas a recibir. Y un 22% de tu salario pues va a ir al gobierno a través de cada uno de estos impuestos y estos planes
de ayuda social, digamos, o esos planes sociales. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con otra provincia. Vamos a volver a los 52 mil dólares de base y vamos a elegir, por ejemplo, la provincia de Nova Scotia, por poner una. Vemos aquí que el impuesto federal pues es el mismo. La provincia pues me va a cobrar 4.901 dólares. O sea que el impuesto que se me está cobrando en Nova Scotia, el impuesto provincial, es más alto que el impuesto que se me estaba cobrando en Ontario. O sea, si recuerdan, en Ontario pues pagábamos un 22% de nuestro salario como impuesto. En Nova Scotia pagaríamos un 26% de nuestro salario a impuestos debido a que los taxes provinciales, los impuestos provinciales son más altos que en la provincia de Ontario. ¿Qué pasaría si viviéramos en Quebec? Vamos a elegir aquí a Quebec y vamos a buscar. Pues lo primero que noto es que el gobierno federal cobra menos impuesto. Y a eso me refería con la excepción que es Quebec, ya que Quebec, pues el gobierno federal ha llegado a un acuerdo con la provincia y lo que se paga de impuesto para el gobierno federal es un poquito menos que lo que se paga en el resto de los territorios de Canadá. Pero si vamos al pago provincial, es de 5.545 dólares. O sea, estamos hablando de unos 3.000 dólares más o menos más que la provincia de Ontario, por poner un ejemplo, y unos 1.000 dólares más que la provincia de Nova Scotia. En total, vamos a pagar unos 26% de nuestro salario en impuestos. Y eso nos va a dejar con un monto, pues neto, de 38.428 dólares. Pero tampoco puede ser esto una razón que te desanime. O sea, para tomar una decisión de a dónde emigrar o a dónde ir a estudiar, no puedes simplemente enfocarte en los impuestos, ya que aunque en Quebec se pagan más impuestos, el costo de vida a nivel general es más barato que en la provincia de Ontario. Así que te toca hacer tu tarea y buscar información más allá de los impuestos para que puedas tomar una decisión acertada de hacia dónde vas a vivir aquí en Canadá. Bien, señores, y hasta aquí el video de hoy. Como siempre, un gusto compartir toda esta información con ustedes. Les pido, como siempre, que me apoyen dejándome un like y compartiendo estos videos con todas aquellas personas interesadas en venir a vivir a Canadá. Sin más, me despido. Nos vemos pronto aquí en Canadá.